Les queremos compartir un poco acerca de un correo que nos enviaron desde Irapuato. Como la semana pasada tuvimos la conferencia en Irapuato, ¿verdad? Pero no hace mucho nos llegó un correo que nos hablaba de cómo el movimiento de la palabra se estaba llevando a cabo en las vidas de unos pastores. Estos pastores nos dijeron que ellos compartieron en la iglesia esto, y cada uno de los que recibió este mensaje decía que sí funcionaba, de que esto no es un método, no es una estrategia, sino es de verdad la palabra de Dios entrando sobre la vida de las personas. Nos contaron que uno de ellos, que estuvo tan emocionado por esto, se fue a compartir a una clínica, y dos enfermeras pudieron aceptar, y ellas querían más y más de la palabra. Entonces nos dijeron que nos iban a compartir también los frutos que iban también a ocurrir en ese campo. Entonces fuimos a ver hoy dos lugares en donde ya se está haciendo el movimiento de la palabra, y fue algo muy agradable. Entonces la semana pasada llegamos aquí a hacer la conferencia de León, ¿verdad? Y entonces en el campo pudimos experimentar la vez pasada también un poco de esto. Pero la experiencia en el campo es para que nosotros digamos con que hay muchas personas que deben de ser salvas. Con que este mensaje es claro y preciso. Es para poder encontrar y poder descubrir esto. Claro, hay que disfrutar de esta respuesta constantemente. Pero con esto no se puede hacer el evangelismo mundial. Nosotros debemos de entrar a un evangelismo bíblico. Debe de ocurrir un movimiento en nuestras vidas. Y todas las personas que se encuentren conmigo deben de cobrar vida. Y este es un campo en donde se hace el movimiento de la palabra. Me gustaría que cada uno de ustedes sin falta fuera alguien que hiciera este movimiento de la palabra. Por eso es que en esta conferencia les ayudaremos para que no haya otro camino que hacer el movimiento de la palabra. Porque la semana, la vez pasada, nosotros ordenamos este mensaje. Entonces vamos a explicar acerca de cómo vamos a disfrutar y de cómo vamos a compartir este mensaje. Entonces nosotros vamos a utilizar el mismo material que se utilizó en Irapuato, pero el contenido va a ser diferente. Entonces, si ustedes escuchan esta palabra con ya la conclusión de decir nosotros vamos a hacer este movimiento de la palabra, les será de gran beneficio. Porque una vida que no tiene esta respuesta del evangelismo mundial de verdad se vuelve como irrelevante después de que pase el tiempo. Ayer compartimos cómo nosotros pudimos recibir respuestas mientras íbamos a los campos diferentes del mundo. Y estamos pensando en ir a 20 países, alrededor de 20 países este año. Pero la verdad es que las puertas se abren mucho más rápido de lo que nosotros podemos entrar. Por eso nosotros estamos como distinguiendo y discerniendo las puertas a las que podemos entrar. Y yo tengo un gran anhelo. Nosotros no podemos salvar a los latinoamericanos.
Para salvar a Latinoamérica necesitan levantarse los latinoamericanos. Y solo con fervor no se puede salvar a Latinoamérica. Y uno no puede salvar a Latinoamérica aunque haya estado mucho tiempo en su fe. No se puede salvar simplemente por orar mucho, sino deben de poseer el contenido con el cual salvar a Latinoamérica. Y este es el misterio de Cristo. Si nosotros poseemos este misterio solo con conocimiento, no podemos salvar a las personas. Ustedes y nosotros decimos que Jesús es el Cristo. Y ustedes pueden confesar que Jesús es el solucionador de todos los problemas de la vida. ¿Será que ustedes pueden ir y decir esto a una persona que se está a punto de suicidar? Pueden decirle, Jesús, puedes resolver tu problema. Pueden decirle a alguien que está a punto de morir por el cáncer. Yo conocí a una persona cuyas dos hermanas murieron el mismo día. ¿Ustedes pueden ir a decirle a este tipo de personas que Jesús es el solucionador de todos los problemas? ¿Pueden ir con una persona cuyo hijo se escapó y luego se suicidó y le pueden decir Jesús es el solucionador de todos los problemas? ¿Pueden decir que Jesús es el Cristo ante el Papa? ¿Pueden decir esto ante el presidente, ante los políticos, ante uno de los académicos más grandes? No se puede decir esto con conocimiento. Yo lo tengo que tener como respuesta en mi corazón para poder confesarlo. Pedro ante el concilio él dijo esto. Aunque él iba a morir si decía que Jesús es el Cristo, él lo pudo decir ante todo el juicio. Este no es un mensaje que se puede decir porque nosotros lo organizamos mentalmente como un conocimiento. La gente lo puede decir cuando lo pueden disfrutar y de verdad lo pueden creer. Deben de haber personas en Latinoamérica que sean así, que se levanten. No simplemente lo deben de saber de acuerdo a la Biblia, sino lo deben disfrutar bíblicamente. Deben de haber personas que tengan este contenido. No solo esto, sino que si evangelizan, deben de poder evangelizar bíblicamente. Y de verdad estamos esperando esto. Dentro de ustedes solo unos pocos deben de levantarse. Y bueno, aunque se levante todos aquí sería suficiente. Dios nunca ha obrado con una gran cantidad de personas. Cuando una minoría da su vida por Dios, ahí es cuando Dios cambia toda la historia. Yo tengo el corazón para que de verdad se levanten algunos de ustedes y yo quiero ir junto con ustedes a toda Latinoamérica a poder compartir el Evangelio. No solo aquí, sino en todo el mundo. Espero que ustedes puedan preparar este contenido y preparar un poco estas estrategias bíblicas nada más. Estamos yendo a muchos países. No es que nos haya sobrado tiempo y por eso llegamos a León. No somos personas que van a dar conferencias. Porque no cambia nada si uno da una conferencia. Muchas personas van como conferencistas a dar clases y recibir un dinero. Y si vienen muchas personas, entonces también esta paga aumentará. Pero nosotros no somos conferencistas.
Nosotros vamos a buscar a personas quienes vayan a hacer este movimiento de evangelismo. La vez pasada hicimos la conferencia en León y al verlos ustedes, yo sentí en mi corazón, con ellos sí es posible. Y claro que quería venir de nuevo por mi corazón, pero también sentí en mi corazón que Dios tenía un plan con ustedes. Y digamos, sentí de verdad estas personas que de verdad están dando su vida. Yo sentí esto y por eso regresé otra vez. Pero si yo digo, ah, con estas personas no se puede, entonces aquí se para todo. Por eso para nosotros no hay amigos eternos. No hay como este evangelismo eterno. Si son amigos, pero ellos se oponen al evangelismo mundial y al evangelismo, entonces desde ese día ya se terminó todo. Y si es un enemigo, pero de verdad tiene el evangelio, entonces podemos ser uno. Entonces, si nos encontramos con ustedes un día y decimos, ah, estas personas no son parte del evangelismo mundial, entonces desde ese día cortamos relaciones. Pero si de verdad, aunque la situación y todo el entorno esté en contra de ellos y ellos estén dando su vida por el evangelio, entonces nosotros daremos todo por ellos también. Entonces ustedes no pueden venir simplemente a recibir gracia. No vengan a organizar un mensaje simplemente. Si ustedes vinieron así, esto es erróneo. Ahorita hay tiempo, si quieren regresen. Entonces pueden irse. Pero si ustedes tienen la conclusión de decir de verdad voy a hacer el movimiento de la palabra, entonces ustedes se pueden quedar. Entonces hay que entrar a las 37 naciones de Latinoamérica. Entonces si uno quiere entrar a todas las naciones de Latinoamérica una o dos veces al año, entonces nos tardaríamos alrededor de 10 años para entrar a todas. Con eso no podemos hacer el evangelismo mundial. Hay un método. Es que ustedes se levanten. Si es con este método, es posible. Si ustedes se levantan, esto es posible. Y el dinero es Dios quien lo tiene. Si de verdad ustedes quieren hacer el evangelismo mundial, el Señor se encarga de todo. El año pasado fui a 10 países. Y todos son países que son lejos de Corea. Entonces, ya sea Cuba o México o Estados Unidos, todos son lejanos de Corea. Y de verdad, uno tiene que pagar mucho. Yo no soy una persona que recibo mucho dinero. Tampoco soy una persona con una gran fortuna. Pero no hay ni una vez en que no haya podido hacer la obra del Señor porque no tenía dinero. Porque las personas de oración siempre me apoyaban. Y entonces siempre me apoyaban también. Y entonces así es como yo pude venir. Entonces yo creo que de verdad Dios está vivo. Y yo estoy experimentando que si de verdad quiero hacer la obra de Dios, Dios es quien me provee. Entonces yo estoy orando alrededor de 5 o 6 continentes. Y yo pienso que el horario más grave y más urgente es aquí en Latinoamérica. Por eso estoy orando con mucha pasión. Yo personalmente estoy pensando en que el evangelismo mundial va a terminar en mi vida. Yo estoy pensando en vivir alrededor de 40, 50 años más. Y si es así, entonces en 10 años se tiene que levantar toda Latinoamérica. El movimiento de Cristo se tiene que esparcir en toda Latinoamérica en por lo menos 10 años.
되겠지만 저는 그런 마음으로 뛰는 겁니다. No sé qué pensarán los demás, pero yo estoy con este corazón. 한번 생각해 보세요. 한 대륙에 그리스도 운동이 일어난다고 생각해 보세요. Imagínense que en cada continente se levanta el movimiento de Cristo. 다른 대륙 보고 놀랍니다. Entonces los otros continentes se sorprenderán. 아프리카, 아시아 일어나겠죠. Entonces en África y en Asia se levantarán estos. 미국의 스페니시 우리 얼마나 많은 사람들이 가 있습니까? Y de verdad ustedes saben que hay muchos hispanohablantes también en Estados Unidos. 미국 뒤집어지겠죠. Entonces Estados Unidos también va a cambiar. 유럽과 아프리카, 오세아니아 충분히 그런 영향이 갈 수밖에 없습니다. Y puede ser influenciada Europa también África y Oceanía. 지금의 시간표는 중남미입니다. Pero ahora nosotros tenemos el horario en Latinoamérica. Y yo estoy pensando en esto. 그래서 중남미 여러 나라에 이 복음이 들어가서 그리스도 운동이 불같이 일어나기를 간절히 기도하고 있습니다. Por eso estoy orando fervientemente para que se pueda compartir el evangelio en Latinoamérica. 그래서 아예 올인하고 있는 겁니다. Por eso es que llegamos aquí a dar todo. Por eso es que nosotros estamos aquí constantemente. Y ahora se está quemando nuestra piel. Entonces estoy cambiando a un modo latinoamericano. Estoy comiendo muchos tacos. 큰일 났어. 멕시코 음식은 왜 이리 다 맛있는지. Y no sé por qué ahora toda la comida mexicana me parece deliciosa. 점점 막 바뀌고 있어요. Entonces poco a poco está cambiando. 하나님이 중남미의 대표적인 증거를 주실 줄로 확신합니다. Estoy seguro de que Dios nos va a dar evidencias representativas en Latinoamérica. 그래서 여러분 그냥 한번 들어보자 이런 마음으로 앉아 있지 마시고. Por eso no se queden aquí sentados diciendo, ah, vamos a escuchar una vez. 조금만 기다리라. 머지않아서 까르도나 목사님과 저 앞에서 있는 목사님들과 함께 내가 중남미 전체를 장악하겠다 이런 마음으로 들으세요. Ustedes escuchen con el corazón de decir, dentro de poco yo estaré con el pastor Cardona y todos los otros pastores yendo a todos los lugares de Latinoamérica a compartir el evangelio. 우리 담임 목사님 로베르토 목사 모시고 중남미 전체를 장악하겠다 이런 마음으로 들으세요. Y ustedes escuchen con el corazón de decir vamos a dominar a toda Latinoamérica junto con el pastor Roberto. 그래 통합니다. Así es como nosotros nos podremos comunicar. 제가 지구상에 최고로 차를 잘 파는 그런 영업 사원이다 칩시다. Entonces digamos que yo soy el mejor vendedor de autos, el mejor empresario que hace esto. 여러분이 차하고 상관없는 사람들이라. Y soy una persona que no estoy relacionado con sus autos. 암만 이렇게 팔아라 저렇게 팔아라 하더라도 그냥 앉아 있는 사람들이 아, 저 사람 대단하네. 이렇게 느끼지, 답이 안 돼요. Y digamos si yo sin importar cuánto les diga ustedes vendan así o vendan de esta manera ustedes si no tienen relación a mí entonces solo van a decir ah él debe de ser una persona grande y va a parar ahí. 근데 여러분들이 다 차를 파는 사람들이라. Pero digamos si todos ustedes son vendedores de autos. 제가 세계에서 차를 제일 많이 파는 사람이에요. Y yo soy la persona que vende más autos en todo el mundo. 그 사람이 와서 여러분한테 이렇게 하면 된다라고 얘기를 한다 치고 쳐봅시다. Y entonces yo vengo y les digo ustedes pueden vender así y así. 그게 시간 답이겠죠. Entonces esto será una respuesta para ustedes. 네, 여러분 인생 성공할 수 있는 건데요. Y esto será algo con lo que ustedes pueden triunfar en sus vidas. 똑같은 사람이 쓰지만 누가 앉아 있느냐에 따라서 다르다는. Y a pesar de que pueden estar la misma persona puede estar dando el mensaje, esto depende de quién esté sentado. 여러분 나 아니면 중남이 못 살린다 이런 마음으로 메시지 들으세요. Ustedes deben de escuchar el mensaje diciendo si no soy yo entonces no se salva Latinoamérica. 중남이는 나에게 맡기셨다 이런 마음으로 메시지 들으세요. Ustedes tienen que tener el corazón diciendo que Dios de verdad les encargó a Latinoamérica. 당장 내 주위에 있는 많은 사람들 어떻게 살릴까 그렇게 고민하면서 메시지 들으세요. Ustedes escuchan el mensaje mientras piensan cómo voy a salvar de inmediato a las personas que están alrededor. 그런 내용과 전략이 있는 사람들을 통해서 하나님께서 이 중남미와 이 멕시코 살린단 말이야. Y aquellas personas que tienen este contenido y esta estrategia a través de estas personas es que Dios salva a Latinoamérica. 저는 참 안타까운 것 같아요. De verdad me parece y me da una gran pena. 그리스도란 단어 하나를 못 알아들어요. De verdad hay gente que no entiende esta palabra, Cristo. 그거 하나 알아들으면 다 바뀌는데. Porque si entienden eso, entonces todo lo demás cambia. 예, 지혜와 지식의 모든 보화가 그 안에 감추어 있다 그랬어요. Y nos dice la palabra que toda la sabiduría y el entendimiento está escondida dentro de él. 감추어 있기 때문에 없다고 생각합니다. Y como está escondido, la gente piensa que no está allí. 아닙니다. 무궁무진한 게 감추어져 있습니다. Pero no es así, sino hay algo infinito, algo eterno dentro de él. 지혜와 지식의 모든 보화가 감추어져 있어요. Están todos los tesoros de la sabiduría y el entendimiento dentro de él. 예수님이 비유하셨어요. Entonces Jesús dio esta parábola. 어떤 이제 농사짓는 사람이요. Entonces había una persona que estaba labrando el campo. 밭을 갈고 있다가 그 밑에 큰 금덩이가 들어있는 큰 상자를 발견한 거예요. Entonces él estaba labrando el campo y de repente se encuentra con una gran con gran tesoro que posee una gran cantidad de oro. 보니까 어마어마한 보화라. Entonces vio que era un gran tesoro. 그 시대 이스라엘 법에는요.
그 보아가 발견된 땅의 주인 겁니다. Entonces en la ley de Israel de ese entonces este tesoro pertenecía a aquel que pertenecía a la tierra en donde se había encontrado el tesoro. 이 농사 짓는 사람 이 보아를 자기 걸로 만들어야 되잖아요. Pero entonces aquel labrador tenía que hacer que ese tesoro fuera suyo, ¿verdad? 땅 주인을 찾아가요. Entonces se va y se encuentra con el que tiene este terreno. 밭을 팔아라. Y le dice, por favor, véndeme este terreno. 밭을 사기 위해서 자기가 가지고 있는 모든 걸 다 투자해서 밭을 살 돈을 마련합니다. Y entonces él invierte todo lo que él posee para comprar este terreno. 주인이 안 판다 그러면 끝까지 설득해 가지고 팔게 합니다. Y si el dueño le dice que no lo va a vender, entonces lo convence hasta el final para que se lo venda. 왜 그랬습니까? ¿Por qué? 그 밭 밑에 있는 보화를 본 거예요. Porque él había visto ese tesoro que estaba escondido. 나중에 밭을 삽니다. Entonces cuando él compra el campo. 밭을 살면서 웃겠죠. Entonces claro que él ya sabrá lo que pasa cuando entonces él estará muy feliz porque este tesoro muy grande es de él. Esta es una parábola que dio Jesús. Muchas personas no han podido encontrar esto. No han podido descubrir que si se aferran al nombre de Cristo pueden salvar a todo el mundo. Y no han podido descubrir que si uno da el todo por esto se puede cambiar todas las cosas. 이 이름 안에 모든 여러분의 저주와 재앙이 딱 끊어지는 비밀이 이 안에 있습니다. Y dentro de este nombre está el misterio de poder atar todas las maldiciones y todos los desastres en su vida. 그동안 멈췄던 모든 축복의 문을 여는 그 키가 이 안에 있습니다. Y la llave para poder abrir la puerta de todas las bendiciones que no habían venido a su vida está dentro de esto. 저는 제가 이렇게 세계 다니면서 세계 복음할 줄 꿈에도 생각 못했어요. Yo ni siquiera había soñado de poder estar compartiendo el evangelio con ustedes en todo el mundo. 그럴 가능성이 1%도 없었다니까. Y de verdad no tenía ni 1% de la posibilidad de que esto ocurriera. Yo no soy alguien que hable muy bien los idiomas. Y siempre que iba a la escuela, todas las notas que están relacionadas a los idiomas siempre eran muy bajos. Entonces en la escuela aprendí idiomas de tres lugares. Entonces aprendimos caracteres chinos, aprendimos inglés y también francés. Pero entonces de verdad les digo con toda mi conciencia que siempre que miraba un examen siempre lo hacía al azar. 하나님, 나에게 왜 이리 큰 고통을 주십니까? Entonces decía, Dios, ¿por qué me estás haciendo sufrir de esta manera? De verdad no tengo ninguna habilidad para el idioma. Entonces desde que yo quiero hablar un idioma, desde ese entonces de verdad mi corazón se pone a latir muy fuerte. Porque de verdad no tengo ni una habilidad. Y de verdad soy una persona que me da mucho temor encontrarme con las personas nuevas. Y de verdad, como yo no podía estudiar esto y también me da mucho miedo encontrarme con gente nueva. Entonces para mí las personas que eran más fáciles eran los niños. Entonces yo dije, ah bueno, como las personas más fáciles son los niños, yo voy a ser un maestro que le enseña a los niños y así voy a concluir mi vida. Entonces imagínense un yo que era así ahora está frente a ustedes de esta manera. Entonces estoy ante ustedes sin poder hablar inglés ni español. Entonces el intérprete como puede hablar inglés y español. Entonces estas personas vienen y Dios las conecta conmigo. Y entonces yo le enseño. Entonces hace el evangelismo correctamente. Y yo le enseño así. Entonces solo con el idioma no se puede hacer nada. Porque hay que salvar a la gente. Aleluya. Entonces yo no tenía ni 1% de la posibilidad de poder hacer el evangelismo mundial. Entonces siempre mi futuro, yo me deprimía al pensar en mi futuro. Entonces siempre como las demás familias yo de verdad me parecía muy buena, siempre pensaba esto cuando estaba en la escuela primaria. Yo pensé esto, ¿será que algún día yo podré tener una novia? Cuando era pequeño, ¿será que algún día me será posible casarme? Así era en la escuela primaria. ¿Será que de verdad yo puedo conformar una familia?
familia y traer el pan a la mesa. Entonces imagínense, si un estudiante de primaria piensa esto, ¿qué tan deprimido debe estar? Entonces así era yo. Pero así recibí el Evangelio. Y entonces al recibir el Evangelio cambiaron mis pensamientos. Entonces ocurrió un gran milagro dentro de mí. Y hay una cosa que golpeó mi corazón. Con que Jesús es el Cristo. Significa que el Señor vino conmigo. Él solucionó todos los problemas de mi vida y vino dentro de mí. Entonces yo me volví alguien muy grande. Con que con este evangelio no solo se solucionan mis problemas, sino se pueden solucionar todos los problemas del mundo. Entonces está bien, voy a dar mi vida por Cristo. Esto fue todo. Entonces di mi vida en conocer y proclamar a Cristo. Entonces al percatarme de Cristo y también compartirlo, de verdad pude obtener fuerzas que no se pueden expresar. Entonces yo, que tenía tanto miedo de encontrarme con las personas, me subía a los buses y compartía el mensaje. Y también compartía el mensaje también en estadios en donde pasaban cientos de personas. Entonces ocurrían tantas cosas que eran muy sorprendentes. Y ocurrió un gran cambio dentro de mí. Entonces yo, que me ponía a pensar, ¿será que algún día me puedo casar? Entonces yo era muy popular. Y no sé si me pueden ver. Pero de verdad... que todos estaban todos se ponían en fila. Aleluya. Entonces, desde que comprendí el Evangelio, la gente se ponía a mi alrededor. Y también los discípulos. Es algo raro, ¿verdad? Desde antes de que yo conocía el Evangelio, yo no tenía ni una persona que era cercana a mí. No había ni una persona con quien yo me comunicaba. Y entonces de verdad yo cerraba las puertas de mi corazón. Yo no podía abrir las puertas de mi corazón con las personas porque había sido herido por mis padres. Pero después de percatarme del Evangelio, todas las personas venían a mí. Y entonces me encontraba con estas personas y hasta que venga el Señor de nuevo, estas personas se vuelven como mis acompañantes también para el evangelismo mundial. De verdad no se engañen por como nosotros estamos ahora. Enfóquense en el Evangelio. Porque en todo el mundo no tienen el Evangelio. No solamente no entendemos el Evangelio, sino que no lo estamos disfrutando. Si de verdad conocemos y de verdad disfrutamos que Jesús es el Cristo, este Evangelio, entonces nosotros mismos vamos a cambiar como una revolución. Entonces con ese poder nosotros podemos cambiar a las personas. Entonces al poder experimentar y al poder saborear cómo nosotros podemos salvar a las demás personas, todo lo demás se vuelve irrelevante. Y entonces nosotros vemos y salvamos más y más personas, y al ir por este camino nosotros nos damos cuenta de que eso es lo que el Señor desea. Entonces se abren las puertas constantemente, y entonces las bendiciones y las respuestas vienen constantemente. Entonces nosotros llegamos hasta este lugar. Y esto no es un futuro lejano. Solo oren un poco. Solo entren dentro del Evangelio un poco. Y entonces Dios utilizará sus vidas. Entonces, ¿será que si ustedes pueden concluir de esta manera su vida, estarán bien? ¿Ustedes estarían satisfechos si de ahora pueden morir en este momento y han vivido su vida como la han vivido hasta ahora? ¿Podrán decirle a Dios, yo he vivido una buena vida?
저는 그 질문 할 때마다 이 정도는 아니다 항상 생각해요. Entonces siempre que me hago esta pregunta yo pienso no puedo parar ahora. 주님께 더 가까이. Yo debo estar más cerca del Señor. 주와 복음을 위해서 정말 더 오래 내야 되겠다. De verdad debe dar todo lo que tengo por el evangelio y el Señor. 보게 하시고 걷게 하시고 할 수 있는 힘을 주시더라고. Él me dará el camino para que yo pueda ver, para que pueda escuchar y para que pueda caminar. 저는 이번에도 사실은 냉정하게 여러분한테 메시지 전하면서 평가할 겁니다. Entonces de verdad yo seré muy frío esta vez al darles el mensaje y examinar esto. 한편으로 믿음도 가지고 있지만 한편으로 굉장히 객관적으로 평가할 Entonces por una parte yo tengo una gran fe en esto, pero por otra parte yo debo de ser muy objetivo. 살림없이 멕시코 살릴 사람, 중남미 살릴 사람 이 중에서도 나올 것이다. 말씀동 제대로 할 수 있는 사람이 나올 것이다라는 믿음도 있는 반면에 Entonces yo tengo por un lado la fe de que van a haber personas que se levanten aquí y que puedan salvar toda la UNI México. 그 시간표가 지금이냐 그렇지 않느냐 평가하겠습니다. Pero también tengo la objetividad de decir será este el momento, será este el tiempo. 지금이 맞고 급하다고 생각하면 얼마 있지 않아 또 올 겁니다. Si es ahora este momento y si es algo muy urgente, entonces vendré dentro de no mucho. 하지만 그렇지 않다고 평가한다면 우리는 여러분하고 약간 떨어져 있거나 아예 보지 않거나 이렇게 인도받을 겁니다. Pero si no es el tiempo, entonces estaré muy alejado de ustedes o si no no nos podremos ver de nuevo. 저는 보고 싶은 사람 보러 온 게 아니에요. Entonces yo no vine a encontrarme con las personas con quien me quiero ver. 여기 있는 보고 싶은 사람들이 많거든. Sí, aquí hay muchas personas con quien sí me quería ver. 근데 여러분이 제 아들 딸보다 보고 싶겠습니까? Pero ustedes creen que yo los quiero ver más que a mis hijos? 네? 보고 싶은 사람 저 있거든. Porque allá también en Corea hay personas que yo quiero ver. 저는 정 때문에 온 게 아니에요. Entonces no vine aquí por un afecto. 그냥 이게 아끼는 마음 때문에 온 게 아니에요. No vine por un corazón de cercanía. 정말 냉철한 마음 가지고 왔습니다. Sino vine con un corazón de verdad frío. 여기가 세계 복음화 센터가 될 수 있냐 없냐? ¿Será que este es el centro del evangelismo mundial? 중남미 살릴 센터가 될 수 있냐 없냐? ¿Será que este es el centro para salvar a toda Latinoamérica? 중남미 복음화 과연 여기서 시작하겠냐? 그렇지 않겠냐? ¿Empezará el movimiento de evangelismo mundial aquí? 그거 확인하려고 Nosotros vinimos aquí a confirmar esto. Nosotros venimos con este corazón. No es porque tenemos tiempo. Entonces llegamos dando a nuestras vidas. Ustedes reciban el mensaje con este corazón. Para salvar a Latinoamérica. Yo voy a salvar a México. Yo voy a encargarme de León. Este misterio de Cristo y las estrategias de evangelismo bíblica, yo las voy a disfrutar verdaderamente. Si hay unas pocas personas que tienen esto, es suficiente. Solo con unos pocos. Entonces yo cuando iba a, yo cuando estaba estudiando me decían que era loco. Y dentro de todas las personas que estudiaban conmigo habían algunos locos. 이 전도하기 위해서만 미치고 세계복음하기 위해서 미친 놈들이에요, 몇 명이. Habían unos cuantos que eran locos por el evangelismo mundial y el evangelismo. 어떻게 하면 세계복음할까? ¿Cómo puedo hacer el evangelismo mundial? 몇 명이 모여서 지금 이까지 왔습니다. Entonces se reunieron unos pocos y hasta este punto hemos llegado. 그래, 저는 복음 받은 복음 제대로 깨달은 소수가 어느 정도 힘이 있는지 알고 있어요. Entonces yo sé de qué tanto poder tiene esta minoría que se percata del evangelio verdaderamente. 그래서 저희는 숫자에 별로 연연하지 않습니다. Por eso la verdad es que los números no nos importan. 몇만 명이 모여도 말을 못 알아듣는 말 알아들을 수 있는 제자가 한 명도 없는 경우가 있고요. Entonces hubieron reuniones también donde se reunieron 10 millones y ninguno de ellos entendió. 이 정도 모였는데 대부분이 제자일 게 그런 경우도 있다니까. Y también hay muchos casos en donde se reúne esta cantidad y todos son discípulos. 제자가 얼마나 있냐 이게 중요한. Lo importante es cuántos discípulos hay. 그 마음이에요. Este es el corazón que poseemos. 회의를 하고. Por eso de 정말 복음의 생명근이 여러분 되시길 바랍니다. Espero que de verdad ustedes puedan ser aquellos que tengan este corazón para el evangelismo. 이 마인드를 가지고 앞으로 한 4일 정도 메시지를 같이 나눴으면 좋겠습니다. Entonces vamos a compartir el mensaje con este corazón. 그래서 이 성경 찾아보는 것들은 중요한 구절만 찾아보겠습니다. Entonces solo vamos a ver los versículos importantes en la Biblia cuando los tengamos que ver. 그리고 메시지 정리하는 것보다 메시지를 어떻게 누릴까 그 각도로 여러분한테 말씀드리겠습니다. Y les vamos a compartir el evangelio más desde el ángulo de cómo vamos a disfrutar el evangelio. 이번 주간 여러분에게 여러분 삶에 두 가지가 꼭 일어나기를 바라는 마음으로 기도하세요. Entonces ustedes oren para que de verdad dos cosas ocurran en su vida esta semana. 하나는 내 삶 속에서 일어나는 전도 운동. Primero el movimiento de evangelismo que ocurre en mi vida. 여러분이 알고 있는 사람들, 여러분이 늘 만나는 사람들이 여러분들 때문에 구원받는 그 전도 운동이 이번 주간에 꼭 일어나기를 기도하시길 바라고요. Espero que puedan orar para que de verdad en esta semana pueda ocurrir el movimiento de evangelismo para salvar las personas que están alrededor y en
en su entorno? La mayoría de las personas solo comparten el evangelio, estas personas aceptan y ahí se terminó. Pero para el movimiento de evangelismo bíblico, la aceptación no es un fin, sino un principio. Entonces, ¿qué pasa si nosotros parimos un hijo y lo dejamos ahí? Claro que es muy difícil dar a luz a un hijo, pero es más difícil criarlo. Entonces nosotros debemos de ser preparados hasta tal punto en donde la gente no solo acepta, sino también es levantada. Y nosotros los debemos de ayudar hasta que ellos puedan crecer como evangelistas. Esto es el movimiento de la palabra. Entonces en su vida debe ocurrir este movimiento de la palabra. Si de verdad quieren salvar a toda Latinoamérica, a México, de verdad deberán de hacer este movimiento de la palabra. Entonces nosotros hoy fuimos a dos lugares que ya estaban abiertos de esta manera y les fuimos a ir un poco. Y mañana también iremos a estos lugares. Y ahora el jueves y el viernes nosotros tenemos un poco de tiempo. Lo tenemos en la mañana y en la tarde. 여러분이 하고 있는 말씀 운동이나 여러분 삶 속에서 말씀 운동 열리면 제가 가서 도와드리겠습니다. Entonces, si ustedes están haciendo un movimiento de la palabra o si se abre un movimiento de la palabra en sus vidas, nosotros les iremos a ayudar. 마라나타 교회에 정말로 제대로 된 말씀 운동이 몇백 군데만 일어나면요. Si de verdad en la iglesia de Maranata ocurren por lo menos 100 movimientos de la palabra que son correctos, entonces de inmediato el número de creyentes aumentará a unos millones, a unos miles. Y no solo eso, sino se podrá influenciar a toda León. Y las personas, los miembros de la iglesia deben de ser preparados para poder hacer el movimiento de la palabra. Solo así es que el pastor Roberto puede ir a toda la Latinoamérica. 제대로 복음을 누리고 제대로 복음을 전하려고 하니까 내용이 필요합니다. Y si nosotros queremos de verdad conocer y de verdad disfrutar este evangelio, entonces necesitamos el contenido. 앞으로 한 4일 동안에 그 내용을 여러분한테 전달하겠습니다. Y durante los 4 días que nosotros tengamos esta conferencia les vamos a compartir. 30분 만에 사단과 참된 왕 이 두 가지를 여러분한테 말씀드리도록 하겠습니다. Entonces durante 30 minutos vamos a explicar acerca de Satanás y también el verdadero rey. 자, 이게 사단의 정체. Entonces vamos a explicar acerca de la identidad de Satanás. 프린트물 참고하세요. 일강 사단의 정체입니다. Entonces está en sus copias y es la identidad de Satanás. 한국에서 얼마 전에 만든 영화가 있습니다. Entonces hace poco en Corea se filmó una película. 실제 나라들에서 일어난 아주 어두운 면을 다룬 거죠. Entonces es una oscuridad grande la que se está levantando en todo el mundo. 자, 마약을 이렇게 거래하는 사람들이 있고요. Hay personas que están también traficando drogas. 사람들의 이런 장기를 다루는 사람이 있어요. Hay también gente que practica el tráfico ilegal de órganos. 이게 돈이 되니까. Porque esto es dinero para ellos. 그래가지고 어린아이들을 납치하는. Hay personas que secuestran a los niños. 아주 이 어린아이들 겨우 걸을 수 있는 초등학생 이 정도밖에 안 된 아이들을 납치하는 거예요. Secuestran a los niños que apenas pueden caminar, que son también estudiantes de primaria. 이 아이들을 마약 만들게 하고. Y entonces hacen que ellos puedan producir drogas. 마약을 전달하는데 이 아이를 사용하고. Y también utilizan a estos niños para también distribuir las drogas. 심지어는 고된 일을 하다가 이 아이가 이제 이렇게 죽으면. Y digamos, si estos niños mueren al estar haciendo ese trabajo, entonces lo que hacen con este cadáver es quitarle los órganos y venden los órganos. Y si tienen mucha prisa, entonces los matan y venden sus órganos. Bueno, quitan sus ojos y los venden. También quitan sus órganos como también el hígado. Entonces es algo de verdad que es de verdad sorprendente. Entonces imagínense todas las personas que pueden hacer esto con los niños. La Biblia nos dice que si uno no tiene fe en Dios, entonces está preso por Satanás. Entonces si nosotros podemos ver estas cosas, podemos ver que no es a una escala pequeña.
많은 사람들이 사단에게 속아가지고 사단이 없다라고 속고 있습니다. Muchas personas están siendo engañadas y piensan que Satanás no existe. 지구상 문제는 사단 문제입니다. Pero el problema de toda esta tierra es Satanás. 세상의 문제는 사람 문제거든요. El problema de todo este mundo es de las personas. 사람의 문제는 영적인 문제입니다. Y el problema de las personas es espiritual. 드러난 것보다 드러나지 않는 게 문제예요. El problema más grave no es el externo, sino el interno. 하나님을 떠나 있는 모든 사람들이 사단에게 잡혀 있어요. Y todas las personas que están alejadas de Dios están presas por Satanás. 이게 보통 문제가 아닙니다. Este no es un problema común y corriente. 사단에게 잡혔단 말 하나만 알아들어도 여러분 일평생 사단에서 해방되는 그리스도의 비밀을 얘기할 수밖에 없어요. Si ustedes se percatan de este simple hecho de que Satanás existe, entonces ustedes podrán proclamar el resto de sus días que Cristo lo liberó de Satanás. 잡혀있다는 생각을 못 하는 거예요. Pero nosotros no pensamos que estábamos presos. 에스겔 28장은 사단이 천사 장이었다고 얘기하고 있습니다. En Ezequiel 28 nos dice que Satanás era uno de los directores o de los líderes de los ángeles. 사냥을 맡은 천사 장이었다. Y que él estaba encargado de la alabanza. 시험 받을 때 소고와 비파가 입이 되었었다. Entonces nos dice que él también tenía tamborines y flautas. 근데 천사장 사단이 타락합니다. Pero este ángel Satanás cae. 에스겔 28장, 이사야 14장, 계시록 12장에 나와 있습니다. Esto lo podemos ver en Ezequiel 28, Isaías 14 y Apocalipsis 12. 하나님을 대적하게 되죠. Y él se revela ante Dios. 하늘을 별 3분의 1을 타락시킵니다. Y él dice que se lleva una tercera parte de las estrellas del cielo. 그 하늘 별 3분의 1이 천사입니다, 천사. Entonces estas estrellas representan a los ángeles de Dios. 타락한 천사가 지금 귀신과 악령으로 역사하고 있습니다. Y estos ángeles caídos están obrando como los demonios y los espíritus inmundos. Nos dice también Apocalipsis 12 que hubo una gran batalla en el cielo. Y luego que al final Satanás es echado al aire. Así es como él aparece en el huerto de Edén y causa que la humanidad también caiga. 뱀을 통해서 역사하죠. Y él obra a través de la serpiente. 과연 이 뱀이 사단이 맞냐? Entonces, ¿será que esta serpiente es Satanás? 계시록 12장에 나와 있습니다. Lo podemos ver en Apocalipsis 12. 계시록 20장 2절에 나와 있습니다. Y también lo podemos ver en Apocalipsis 22. 옛 뱀. Nos dice la serpiente antigua. 악이라고 하기도 하고 사단이라고도 하는 자. Y es aquel a quien se le llama diablo y también Satanás. 마귀와 사단은 같은 존재의 다른 이름입니다. Entonces, el diablo y Satanás son un ser, pero son diferentes nombres para el mismo ser. 밑에 타락한 천사 3분의 1이 귀신과 악령으로 역사하고 있죠. Entonces, esta tercera parte de los ángeles caídos son los demonios y los espíritus inmundos. 이 사단은 거짓의 아비입니다. Y este Satanás es el padre de la mentira. 지구상의 모든 세상을 거짓으로 속이고 있습니다. Él está engañando a todo el mundo con su mentira. 살인자입니다. Él es un asesino. 예, 그리고 이 사단은 공중의 권세를 잡고 있습니다. Y él también tiene toda la potestad sobre el aire. 세상 임금입니다. Él es el rey, el príncipe de este mundo. 요한복음 12장 31절 세상 임금이라고 얘기했습니다. Nos dice también que en Juan que él es el engañador de este mundo en Juan 12:31. 고린도후서 4장 4절에 보니까 세상의 신이라 그랬어요. Y en 2 Corintios 4:4 nos dice que es el dios de este siglo. 이 사단이 신자를 대적합니다. Entonces Satanás se opone también a los creyentes. 이 사단이 인간을 공격하고 있는 겁니다. Y este Satanás está oponiéndose y está atacando al hombre. 모든 부신자가 이게 사로잡혀 있습니다. Entonces todos los no creyentes están presos bajo él. 모든 신자가 이 사단이 공격을 받고 있습니다. Todos los creyentes están siendo atacados por él. 바닷가에 가면 하루 종일 파도가 치잖아요. Entonces cuando uno va al mar puede ver que las olas arrematan contra la playa. 쉼 없이 파도 칩니다. Entonces esto es sin cesar. 이 사단의 공격은 쉬는 법이 없어요. Entonces de la misma manera Satanás no descansa. 방학도 없습니다. Él no tiene vacaciones. 우리 약점을 정확하게 알고 있어요. Él sabe nuestras debilidades. Y nos ataca constantemente. Y nos dispara dardos llameantes constantemente. Y él nos oscurece también. Y es de verdad nos ataca. Hay personas que de verdad son malvadas alrededor de ustedes. Entonces no se compara con estas personas. Ustedes saben que hay perros que cuando lo muerden a uno no lo dejan ir. Satanás cuando lo muerde a uno nunca lo va a dejar ir. Y no se le puede vencer con el poder humano. Si nosotros somos presos por él una vez no podemos salir. Satanás está obrando. 사단은 반역자, 반혁명자란 뜻이고. Satan significa traidor o rebelde. 마귀는 이간자란 뜻입니다. Diablo significa divisor. 그러니까 하나님과 인간을 자꾸 이간시키죠. Entonces él nos separa de Dios, nos divide. 인간끼리 이간시킵니다. Entonces nos divide entre las personas también. 악령은 미혹의 영이라고 하기도 하고. Entonces a los espíritus inmundos se les dicen espíritus de engaño. 귀신은
사단의 종들로 범죄한 천사의 무리들입니다. Los demonios son grupos de ángeles que pecaron como servidores de Satanás. 이 사단이 뭐 합니까? ¿Qué es lo que hace Satanás? 요한복음 마태복음 4장 예수님도 시험했어요. Entonces en Mateo 4 él tentó incluso a Jesús. 데살로니가후서 2장 보니까 자꾸 미혹하게 만듭니다. En segunda Tesalonicenses 2 él engaña constantemente. 요한복음 10장 10절이 키입니다. Y en Juan 10:10 nos dice una clave. 이 사단이 하는 일이 죽이고 멸망시키고 도둑질하는 겁니다. Lo dice que él viene para asesinar, para hurtar y destruir. 여러분 인생 자세하게 보시라니까. Entonces fijémonos en nuestras vidas. 사람 문제가 아니었어요. No es un problema de las personas. 여러분의 인생 문제가 사람 문제가 아니었다. El problema de sus vidas no se trata de las personas. 돈 문제가 아니었어요. No es un problema de dinero. 여러분 인생 자세하게 생각해 보라니까 딴 문제가 아닙니다. Piensen en sus vidas verdaderamente, no es otro problema. 사단에게 당한 문제예요. Sino es que estamos siendo atacados por Satanás. 나이가 조금 많은 사람들 한번 돌이켜 보시라니까. Y las personas que tienen un poco de edad, ustedes regresen en sus vidas. 어떤 사건, 어떤 사람의 문제 아닙니다. De verdad no es por algún evento o por algunas personas. 나도 당하고 저 사람도 당한 거예요. Sino que yo también fui engañado y también las otras personas. 나는 이 사람만 미워했는데 이 사람도 당한 사람이라. Yo pude odiar a esta persona solamente, pero esta persona también fue engañada. 나도 피해자, 이 사람도 피해자. Yo soy una víctima y esta persona también. 사단이 딱 그렇게 멸망 프로젝트를 만들어 버렸어요. Entonces Satanás hizo este proyecto de caídas. 못 이기는 겁니다. Porque nosotros no podemos vencerle. 사단의 속임수가 어느 정도 대단하겠습니까? Entonces los engaños de Satanás son tan grandes hasta qué punto? 수천 년을 인간을 멸망시키기 위해서 연구했다 칩시다. Digamos que él investigó durante miles de años para hacer caer a la humanidad. ¿Hasta qué punto piensan que vienen los engaños de Satanás? Nosotros no lo podemos imaginar. Entonces él fue preparado como una máquina para poder destruir al hombre durante miles de años. Entonces para engañarnos a uno de ustedes no será nada difícil. Y Satanás nos ataca constantemente. Entonces podemos ver muy bien en Efesios 6 del 10 al 20 cómo nos ataca Satanás. En 2 Corintios 11 del 14 al 15 nos dice que él se disfraza de ángel de luz para atacarnos también. Y en 1 Pedro 5, 7 al 8 nos dice que él anda como un león rugiente buscando a quien devorar. Y en 2 Corintios 4장 4절에 보니까 그리스도의 복음 조금만 깨닫지 못하도록 속이는 겁니다. Y también otra vez en 2 Corintios 4:4 nos dice que él es el que nos oscurece para que no conozcamos el evangelio de Cristo. 사단을 이길 수 있는 길이 한 길밖에 없거든요. Entonces solo hay un camino para poder vencer a Satanás. 그 이름이 한 이름밖에 없거든요. Solo hay un nombre que le puede vencer. 그리스도 이름밖에 없거든요. Solo el nombre de Cristo. 그거 못 깨닫게 만드는 거예요. Y él hace que nosotros no podamos darnos cuenta de eso. 그 이름만 붙잡으면 끊겨지니까 그 이름만 모르게 만드는 거예요. Porque si nosotros nos percatamos de este nombre, entonces él es atado, por eso él impide que nosotros sepamos ese nombre. Por eso es que este Satanás con un gran poder nos sigue atacando. Entonces es que este Satanás podemos verlo en Génesis 3 y así él engaña al hombre, nos hace pecar y nos hace separarnos de Dios. Entonces siempre detrás de todos los problemas está Satanás. Entonces ustedes no se resientan con las personas. No se resientan contra un evento. Porque ustedes saben que detrás de este trasfondo está Satanás. Entonces estas personas que ustedes pueden odiar están también. Está también Satanás detrás de estas personas y detrás de los eventos. Porque es que nosotros no resentimos con las personas y no con Satanás. Porque peleamos con las personas y no con Satanás. Esto significa que no estamos reconociendo el hecho de que detrás de todos los problemas está Satanás. Entonces nosotros vivimos nuestra vida de fe, pero solo vivimos físicamente nada más. Entonces debemos de ver esto precisamente. Entonces el problema del hombre no es con las personas, sino es espiritual. Porque en el trasfondo espiritual está Satanás. Por eso hay algo que las personas que pudieron abrir sus ojos hacen la batalla espiritual. Ellos pueden luchar contra Satanás y pueden atar las fuerzas de las tinieblas. Y esto solo lo pueden hacer las personas que abrieron sus ojos. Y entonces ellos tienen esta pasión por atar las fuerzas de las tinieblas constantemente. ¿Y cuál es el camino para poder vencer a este Satanás? Solo un camino, que es Cristo.
그래서 그리스도를 참된 왕이라고 합니다. Por eso es que decimos que Cristo es el verdadero rey. 페이징 하면 페이징. Esta es la página número 7 de sus copias. 참된 왕이라는 프린트물이 있습니다. 뒤로 쭉 몇 장 넘겨보세요. Entonces después podrán ver que hay una copia que dice verdadero rey, que está después de unas páginas. 문제와 답 이런 형태로 메시지를 전달할 겁니다. Entonces vamos a ver el mensaje exponiendo el problema y la respuesta. 사단 문제를 해결한 참된 왕 그리스도 예수. Entonces Jesucristo, quien solucionó el problema de Satanás. 사단이 세상 임금이라고 얘기했죠. Entonces hablamos de que él es el rey del mundo. 많은 사람들이 그래서 사단의 종노로 삽니다. Y por eso muchas personas están siendo esclavas de Satanás. 갈라디아 4장 8절에는 이런 말씀입니다. En Galatas 4:8 nos dice 하나님을 알지 못하여 que no podemos conocer a Dios 본질상 하나님이 아닌 자들에게 종노로 타였더니 y ellos son aquellos que son esclavizados por naturaleza por no conocer a Dios. 사단에게 종노로 탈 수밖에 없는 존재였어요. Entonces nosotros somos seres que no tenemos más opción que ser esclavos del diablo. 히브리 2장 15절에도 나와 있습니다. Esto lo podemos ver también en Hebreos 2 del 14 al 15. 생각 당연한 거죠. Entonces si lo pensamos es algo natural, es algo obvio. 능력 있는 사단이 우리를 사로잡는데 우리 이길 수가 없잖아요. Entonces Satanás con un gran poder se apodera de nosotros y nosotros no podemos ganarle. 사단이 끌고 가는 대로 끌려갈 수밖에 없습니다. No podemos tener otra opción que ser arrastrados por donde Satanás nos lleva. 아니, 사람들이 참 어리석죠. Las personas de verdad somos algo tontas. 돈이 뭔데 돈 때문에 인생을 삽니까? Nosotros, ¿por qué vivimos la vida por el dinero? ¿Qué es el dinero? 그게 최고인 줄 알고 인생 전체를 허비해버려요. Nosotros desperdiciamos todas nuestras vidas pensando que el dinero es lo mejor. 아니, 그 힘이 도대체 뭐라고 그 힘을 얻기 위해서 인생을 허비한다니까요. Y de verdad nosotros desperdiciamos nuestra vida por un poquito de poder que no significa nada. 우리나라의 대통령이 여자분이십니다. La presidente de Corea es mujer. 결혼을 안 했어요. Y ella no se ha casado. 그분이 훌륭하다 안 하다는 얘기할 필요가 없고요. Y bueno, no necesitamos siquiera decir que ella es una persona muy destacante. 대단하다 싶어요. Entonces yo veo que de verdad ella es una persona muy grande. 도대체 대통령이 뭐고 정치가 뭔데 저렇게 올인하냐. Pero cómo, por qué, qué tanto es la política? Por qué es que uno puede dar su vida por todas estas cosas? 공부가 도대체 뭔데 공부에 여러분 인생 전부 올인합니까? El estudio, ¿qué es para que nosotros podamos dar nuestra vida por el estudio? 아니 예술이 도대체 뭔데 예술에 여러분 올인합니까? ¿Y quién es Jesús para que nosotros vamos a dar nuestra vida por él? 저 어떤 저희 TV에 광고가 나왔어요. Había un anuncio de televisión. 자기는 어떤 한 부분에 올인했대요. Entonces hubo una persona que dio su vida por este anuncio. 자기 30년 올인해서 만든 작품이래요. Entonces estaba anunciando que había invertido 30 años de su vida para crear algo. 30년 동안 세계 최고의 것을 만들었대요. Entonces dice que él hizo lo mejor en 30 años. 그러면서 TV 광고에 나오는 거예요. Y entonces él salía en este anuncio de televisión. 세탁기. Y entonces él había hecho la mejor lavadora. 세탁기를 위해서 30년을 인생 올인한 거예요. Él había dado 30 años de su vida para una lavadora. 돈은 많이 벌겠죠. Claro, él habrá tenido mucho dinero con esto. 여러분, 그게 인생입니까? Pero ¿será que esto es vivir la vida? 스포츠에 열광하는 사람들이 많아요. Entonces hay muchas personas que dan su vida por el deporte. 멕시코, 예. 멕시코하고 우리 한국하고 자주 축구했잖아요. Entonces México y Corea también tienen bastantes competencias de fútbol. 우리 한국에 참담한 패배를 안겨준 멕시코. Entonces México, quien compitió tanto con Corea. 아직도 생각나는 멕시코 선수가 있어요. Entonces todavía me acuerdo de un atleta mexicano. 잊을 수가 없어. Que no me puedo olvidar de él. 너무 화가 나서. De verdad me enojó tanto. 그분 때문에 우리가 졌거든. Porque por él perdimos. 블랑코라고. Se llama Blanco. 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 네, 아직도 잊어버리지 않아요. Pero todavía no me puedo olvidar de él. 어찌나 축구를 잘하는지. De verdad él juega tan bien el fútbol. 참담한 패배를 안겨준 블랑코. Entonces el Blanco quien nos causó una derrota tan humillante. 축구가 뭔데 인생을 겁니까? Pero de verdad, ¿qué es el fútbol para que demos nuestra vida por esto? 이거 참데 이게 뭐라고 이게 인생을 그냥 말이야. Es simplemente patear una bola. ¿Por qué damos nuestra vida por esto? 물론 사람들이 흥분하고 사람들이 열광적으로 보니까 의미가 분명히 있겠죠. Claro que tendrá un gran significado de que las personas se emocionen y se pueden unificar por esto. 하지만 진짜로 인생 걸만한 가치가 있습니까 축구가? Pero de verdad, ¿será que el fútbol tiene tanto valor como para dar nuestras vidas por esto? 골프가 정말 인생 걸만한 가치 있습니까? ¿Será que el golf tiene tanto valor para que nosotros 여러분의 영혼을 걸만큼 가치가 있냐 말이야. ¿Será que tiene tanto valor como para que nosotros pongamos nuestros espíritus en esto? 근데 대부분 그렇게 살아요. Pero la mayoría de personas vive así. 대부분 그렇게 살아요. La mayoría de personas vive 저는 así. 저는 알고 있습니다. Y yo lo sé. 그분들이 인생 걸 답이 없어서 답을 못 찾아서 그렇게 하고 있다는 거예요. Ellos lo están haciendo porque no encuentran una respuesta en sus vidas.
답을 줘야 돼요. Nosotros debemos de darles esta respuesta. 종노릇 하고 있다니까요. Ellos están siendo esclavizados. 사단이 돈 가지고 끌고 가고 있어. Satanás los arrastra con lo que es el dinero. 힘 가지고 끌고 갑니다. Con lo que es el poder. 예술 가지고 끌고 갑니다. Con lo que es el arte. 이렇게 살아야 된다는 분위기를 만들어 놓고 끌고 간다. Él hace el ambiente diciendo tú debes de vivir así y los arrastra. 대부분의 사람들이 지금 당하고 있어. La mayoría de las personas está sufriendo de esta manera. 종노릇 하고 있어. Están siendo esclavos. 하나님이 하나님이 아닌데 하나님인 것처럼 또 우상 숭배하고 있어. Entonces están haciendo idolatría con cosas que no son Dios. 사단이 그렇게 만들어 놨어. Satanás lo hizo de esta manera. 못 빠져나가도록. Para que no puedan escapar. 딱 만들어 놨어. Lo hizo de una manera tan precisa. 어떻게 생각하십니까? ¿Qué piensan acerca de esto? 사단이 세상 임금이래요. Dicen que Satanás es el emperador de este mundo. 법으로 만들어 놨어요. Y él hizo esta ley. 세상의 신이랍니다. Dicen que es el Dios de ese siglo. 정사 권세 다 붙잡고 그걸 만들어 놨어요. Entonces él posee toda la potestad sobre todo y él lo hizo de esta manera. 못 빠져나가요. Uno no puede escapar de esto. 어떻게 하겠습니까? ¿Qué hay que hacer? 이게 지금 사단의 역사예요. Esta es la obra de Satanás. 이길 이름이 한 이름밖에 없습니다. Solo hay un nombre que le puede vencer. 사단을 이길 존재는 하나님밖에 없어요. Solo hay alguien que le puede ganar a Dios, a Satanás y a ese Dios. 그 하나님 인간의 몸을 입고 오신 그분이 예수님입니다. Entonces él vino con vestido de carne a esta tierra y Jesús. 예수 이름 부를 때만 이 귀신과 흑암설이 벌벌 뜹니다. Solo cuando nosotros clamamos el nombre de Jesús es que todas las tinieblas y los espíritus inmundos tiemblan. 여러분. 귀신 들린 사람이 있었어요. Y había una persona endemoniada. 귀신이 군대 귀신 들렸대요. Él había sido endemoniado por uno que se llamaba Legión. 이 계속 끊는데 이 친구가요. 전혀 아무렇지도 않게 뭐 있는 거예요. Entonces se era atado y él estaba solo así como si no hubiera pasado nada. 이 귀신 들렸다가 약간 좀 희미해질 때가 이럴 때가 있었어요. Habían veces que él estaba verdaderamente endemoniado y a veces no tanto. 물어봤어요 전도자가. Entonces vino un evangelista y se le preguntó. 야, 내 예수 이름으로 귀신 떠나가라고 얘기했는데 너 가만히 있는데 아무렇지도 않냐 물어봤어요. Y dijo, ah, nosotros dijimos que en el nombre de Jesús todos estos demonios se han reprendido y echados fuera, pero no te está pasando nada. 귀신 들린 사람이 얘기를 그렇게 하더랍니다. Y entonces el demoniado le dijo, 네가 예수 이름으로 기도할 때마다 나한테 총이 날라오고 총알이 날라오고 칼이 날라오고 난리다. Entonces siempre que tú confiesas el nombre de Jesucristo es como si me dispararan una bala o me tiraran cuchillos. De verdad me cuesta mucho y de verdad me es difícil. Y entonces este evangelista le dice, pero tú parece que no ocurre nada contigo. Y entonces este endemoniado le dijo, entonces yo simplemente estoy cuidando mi expresión. Porque si de verdad yo muestro que me está doliendo, entonces tú vas a seguir orando. 아픈데도 안 아픈 척했다. Entonces aunque me duele yo estoy haciendo como si no me doliera. 끝까지 참았다. Entonces me he aguantado hasta el final. 근데 그 말 보니까 이 맞는 말이야. Y entonces al escuchar esto vio que era cierto. 예수 이름으로 기도할 때만 기적이 벌어져. Porque solo cuando uno no ora en el nombre de Jesucristo es que ocurren milagros. 흑암이 뚝뚝 떨어집니다. Y las fuerzas de las tinieblas son echadas fuera. 여러분 예수 이름 말고는 흑암을 이길 수 없다니까요. Porque sin el nombre de Jesucristo no se le puede ganar las tinieblas. 전 세계가 사단 문제입니다. Porque todo el mundo está bajo Satanás. 사단 이길 수 있는 길이 있다니까요. Solo hay un camino para vencer a Satanás. 그걸 모르게 만드는 거예요. Y Satanás impide que nosotros 그걸 사용하지 못하게 만드는 거예요. Y nos impide que nosotros utilicemos 유일한 이름 예수. El único nombre Jesús. 이 예수 이름으로만 흑암수를 끊을 수 있어요. Solo con el nombre de Jesús se pueden atar las tinieblas. 이걸 가지고 계속 끊는 겁니다. Entonces nosotros atamos constantemente. 여러분 개인에게 역사는 흑암수를 끊고. Entonces ustedes pueden atar las tinieblas que están obrando sobre ustedes constantemente. 여러분 자녀와 가정의 역사는 흑암수를 계속 끊어야 됩니다. Y también atar constantemente las obras de las tinieblas que están sobre 이 천주교의 상징적인 도시 레온의 역사는 흑암설을 계속 끊어야 됩니다. Hay que atar todas las fuerzas de las tinieblas que están obrando a través del catolicismo en esta ciudad representativa de León. 멕시코와 중남미 역사는 이 더러운 흑암설을 예수 이름 끊어야 됩니다. Entonces hay que atar a todos estos espíritus inmundos que están obrando sobre México y sobre toda Latinoamérica en el nombre de Jesús. 끊을 수 있는 이름 여러분에게 있습니다. Entonces este nombre con el que se puede atar está con ustedes. 그래, 여러분만 전쟁할 수 있습니다. Solo ustedes pueden hacer esta guerra. 이 이름 알아듣는 사람들만 이길 수 있습니다. Solo aquellos que conocen este nombre pueden prevalecer. 그래서 여러분 정말로 기도하면서 흑암설을 끊으시길 바랍니다. Por eso es que de verdad espero que oren y que puedan atar. 성경에는 예수님을 왕이라고 여러 번 표현했습니다. Y en la Biblia nos dice muchas veces que Jesús es el rey. 유대인의 왕이다. Es el rey de los judíos. 주의 이름으로 오시는 왕이다. Y es el rey que viene en el nombre del Señor. 만왕의 왕이고 만주
Es el rey de reyes, señor de señores. Es el único rey y solo con ese nombre se puede atar las fuerzas de las tinieblas y de Satanás. En Génesis 3:15 es el único que puede destruir la cabeza de la serpiente, es la simiente de la mujer, Jesús, el verdadero rey. Él es el protagonista de esto, de ser la simiente de la mujer. En 1 Juan 3:8 nos dice que la razón por la que apareció el Hijo de Dios es para destruir las obras del diablo. Jesús, el verdadero rey que pudo destruir a Satanás, incluso ahora nos gobierna. Por eso desde ahora hagamos dos cosas. Jesús es el rey. Entonces hay que disfrutar de este Jesús, el verdadero rey, de dos maneras. Como el rey, Jesús está con nosotros, nosotros debemos disfrutar de él. Primero es que debemos de atar al enemigo, a Satanás. En Marcos 5:8 podemos ver que Jesús dice y ordena a este espíritu endemoniado que salga. Entonces podemos ver que él sana a un endemoniado que estaba atado por el demonio de legión. Entonces podemos ver en Hechos 16:18 que Pablo dice: en el nombre de Jesús te ordeno que tú salgas. Y entonces este endemoniado es sanado de inmediato. Si nosotros atamos las tinieblas en el nombre de Jesús, son atadas. No se atan con su poder, sino que el nombre de Jesús tiene esta autoridad. Entonces el nombre de Jesús tiene esta potestad. Nosotros explicamos lo que es el poder y la autoridad, ¿verdad? Si ustedes van a la calle e intentan parar un carro, este carro no se va a parar. Y aunque venga tal vez una mujer hermosa y muestre un poco de pierna, no se va a parar. No se para con su poder. Pero digamos que ustedes se volvieron oficiales de tránsito repentinamente. Se volvieron oficiales de tránsito. Si ustedes van con esta macana y pueden ir a la calle a parar un carro, entonces el carro se separa. Entonces ustedes lo pararon con su poder o con la autoridad que ustedes recibieron. No se para con sus fuerzas. Se para el carro con esta autoridad que les da la nación. Entonces el poder y la autoridad son diferentes. Entonces con su poder no pueden vencer a Satanás. Pero con la potestad de Jesús que está dentro de ustedes sí pueden vencer a Satanás. Entonces ustedes poseen esta autoridad. Y esta potestad puede atar a Satanás, quien obra en todo el mundo. Y esta autoridad puede vencer a todos los demonios del mundo. Entonces ustedes disfruten de Jesús, quien es el verdadero rey. Ustedes aten las fuerzas de las tinieblas, no las dejen ahí quietas, átenlas. Entonces ustedes pueden ver objetivamente que las tinieblas están obrando en su casa o no, o no tienen alguna cosa que ustedes digan: ah, esto es 100% la obra de Satanás en sus vidas. Porque es que siempre ustedes determinan su corazón y quieren recibir gracia, y siempre ahí es que ocurre una obra mala en su familia. Porque es que siempre que quieren evangelizar el 100% ocurre un evento raro. Ustedes quieren vivir por Dios al 100%, pero ocurre algo raro siempre, ¿verdad? Son obras de las tinieblas. Entonces átenlas en el nombre de Jesucristo. Entonces ustedes pueden ver que a través de los católicos las tinieblas están causando un gran relajo en León. Están haciendo esta gran obra. Si ustedes pueden orar, entonces estas tinieblas serán atadas. Entonces hubo una diaconisa que tenía no mucho poder y ella fue a los adivinos. Entonces habían como 20 casas de adivinos. Ella no hizo nada más. Entonces cuando ella tenía tiempo solo pasó por estos lugares y ató las tinieblas. Entonces
Entonces esta diaconisa, siempre que ella iba, no habían clientes en estas casas de adivinos. Un día ella fue y vio que algunos de estos lugares se habían mudado. Entonces como ellos no podían escuchar a los demonios, entonces no podían tener muchos clientes. Entonces era una diaconisa. Entonces ella con su corazón fue y a todas las fuerzas de las tinieblas, y entonces esto ocurrió. Espero que ustedes se puedan percatar de la autoridad que ustedes tienen. Por eso ustedes no poseen tanto poder. Bueno, nosotros y ustedes tampoco poseen tanto poder. Entonces nosotros, mostrando esta pierna, no podemos parar carros. No tenemos poder. Pero nosotros tenemos autoridad. No es mi poder, sino es algo que viene desde arriba. Es algo que viene de arriba, esta autoridad. Es la autoridad que puede vencer a Satanás. Es el poder de Jesucristo. Esto nos ha sido dado. Ustedes utilícenlo. Ustedes aten. Ustedes, espero que aten las fuerzas de las tinieblas. Por eso espero que puedan atar todas las fuerzas de las tinieblas en su familia y en su casa. Lo segundo, ¿cómo ves que podemos disfrutar a Jesús el Rey? Vamos a ver un versículo bíblico. Es primera de Pedro 2, 9. Es algo muy importante. Pedro 2장 9절. 같이 한번 읽어 주세요. Primera de Pedro 2:9. Lo leeremos todos juntos y ya lo tenemos. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. 시편 8편에 보시면 인간이 어떤 존재로 창조받았는지를 설명하고 있습니다. Si miramos en el Salmo número 8 podemos ver cómo fue creado el hombre. 창세기 1장 27절 28절도 그렇습니다. También nos lo explica Génesis 1, 27 y 28. 하나님은 만물을 창조하셨고요. Dios hizo toda la creación. 그 만물을 인간에게 맡겼어요. Y ahí toda esta creación se la encargó al hombre. 인간은 처음부터 대리 통치자였습니다. Entonces desde el principio el hombre se encargaba de toda la creación. 처음부터 이 땅에서 왕 같은 존재. Entonces desde el principio era real. 그게 인간이었다니. Así es el hombre. 그 인간이 하나님 떠나서 사단 가운데 노예살이 하다가요. Pero este hombre se aleja de Dios y cae bajo Satanás. 예수 그리스도 이름으로 신분이 회복됐어. Pero en el nombre de Jesucristo nuestra identidad es restaurada. 왕 되신 예수님이 들어오셨어. Entonces Jesús el Rey entra entre nosotros. 그러면서 우리가 어떤 존재가 되냐? Entonces qué tipo de personas nos volvemos? 왕을 모신 존재가 됐어. Somos personas con el Rey. 왕 같은 존재가 됐어. Somos personas como reyes. Ustedes son el real sacerdocio. Entonces no es simplemente una expresión poética, sino es verdad. Ustedes son reyes. Entonces hace poco nosotros éramos esclavos. Éramos esclavos de Satanás. Pero ahora somos reyes. Entonces debemos de abandonar nuestros pensamientos de esclavitud. Ustedes tiren este pensamiento de esclavitud diciendo que ustedes van a ser golpeados por algo, sino que Dios los levantó como personas que conquistarán el mundo. Si no es con ustedes no se puede salvar León. Si no es con ustedes no se puede salvar México y Latinoamérica. Ustedes son el real sacerdocio, son el real sacerdocio, y ustedes deben de obtener esta fe. Ustedes en el nombre de Jesús son reyes, son personas como reyes. Entonces con este pensamiento cambien constantemente sus pensamientos y su corazón. Yo he visto a muchas personas que creen en Jesús que no se aman. Entonces como ellos han sufrido tanto en el mundo, ellos se odian a sí mismos. Son
dicen, ah, eres tan tonto. Ah, eres como tan pobre. Entonces hay personas que hacen esto. Entonces siempre se están depreciando. Piensan como esclavos. Desde ahora ustedes saben que ustedes son el real sacerdocio. Esto es bíblico. Ustedes no crean de acuerdo a lo que ustedes quieran, sino crean de acuerdo a la Biblia. Y esto es lo que está en la Biblia. Ustedes son reyes. Desde el momento en el que ustedes aceptaron a Jesús el Rey, ustedes son reyes. Ustedes deben disfrutar a Cristo de esta manera. Entonces cambiemos todos nuestros pensamientos y de verdad disfrutemos de Cristo de esta manera. Porque el único nombre que puede vencer a Satanás es Jesús. Entonces es Jesús quien me hizo rey. Entonces si nosotros disfrutamos de eso constantemente, cambian nuestros pensamientos. Nosotros debemos de tener este contenido y este misterio para poder salvar a todo el mundo. Espero que se puedan percatar de este hecho. Yo de verdad veo que su nivel para escuchar la palabra es muy alto. Y si aún así de verdad dicen, ah, yo no quiero tener relación con el movimiento de la palabra, pueden irse en la hora de descanso. Váyanse rápido. 잠시 쉬었다가 2강 하도록 하겠습니다. Vamos a descansar y vamos a después empezar con el segundo mensaje.